Ah, que es que ya está grabando. Es que ha habido una actualización y antes eran dos botones y ahora dos veces al botón y ahora nada más que es una. Bueno, buenos días. Vámonos. Buenos días. Hoy nos vamos a Torralákime y a Setenil. Por aquella zona. Vamos a dar una vueltecilla. Yo creo que este es el único motoblog en el que nunca sabe dónde va ahí el tío que maneja la moto. ¡Qué desastre! ¡Qué horror! Bueno, pues a 6 grados y medio de temperatura, eso no es frío para un motero. Hay que aguantar lo que sea con tal de montar moto. Vamos a ir por aquella zona. No sé ahora mismo si vamos a entrar en Torralákime, porque Torralákime es que tiene miga. Es un pueblo que si no va para arriba, va para abajo, y con calles muy estrechas y muy a recorta 90 grados. Y además la gente de allí, como no tiene otra cosa que hacer la pobre, pues lo que hace es que para en medio de la calle para descargar sus cosas en su casa y luego quita, con lo cual es normal que se pueda, que pueda haber algún que otro atasquillo en el pueblo, pero es un pueblo curioso. Es el pueblo más alejado de la provincia de Cádiz, junto con Alcalá del Valle, y muy cercano a Setenil de las Bodegas. Vamos a hacer unas cuantas fotitos por allí y nos volvemos rápido, como siempre, porque tengo cosas que hacer. Ya he echado a andar el tema de el recorrido virtual de 360.es. Ahora estoy creando la página web, como veis ahí, y ya os iré contando dentro de un ratito. Me voy a cerrar casco porque hace un frío del copón. Bueno, pues he actualizado la cámara. Se ha actualizado el mando a distancia. Y ahora, antes, cuando estaba apagado, tú le tenías que dar una vez, que era un coñazo, le tenías que dar una vez para que se conectara la cámara y una segunda vez para que empezara la grabación. Ahora han recortado de los dos uno. Aunque esté desconectada, tú le das una vez, la cámara se conecta y automáticamente empieza la grabación. Cosa que me parece cojonuda, porque era absurdo que tuviera que darle dos veces al botón. Por eso esta mañana me he equivocado al grabar la primera vez. Bueno, quiero aclarar una cosa que dije el fin de semana pasado, el domingo pasado, la salida anterior, cuando íbamos a Castellar. Comenzaba a decir lo que íbamos a hacer y decía algo de Castellar y acto seguido comentaba, bueno, eso lo miráis en el Wikipedia, que no estoy yo aquí para contar historias y tal. Pues no, perico. Por supuesto que estás aquí para contar historias, para que la gente, aparte de ir en moto y que te sigan y que vean los sitios donde tú vas, que sepan lo que están, porque mucha de la gente que te sigue no es de España. De hecho, hay un montón de visitas. Otra cosa es que luego nada más que tenga, mira, hemos aumentado a 55 seguidores. Bien. Pero de momento hay que seguir haciendo las cosas en condiciones, y eso requiere el que tú, cuando vayas a un sitio, explique ese sitio, y no es que vayas a dar una lección ni leas el Quijote, pero bueno, tienes que explicar dónde va el pueblo y una serie de características que son necesarias para que la gente sepa dónde va. Porque incluso, por ejemplo, ahora en Torralákime hay gente que no sabe ni siquiera que existe Torralákime. Y hay otros que creen que Torralákime es de la provincia de Málaga, y no, Torralákime pertenece a la provincia de Cádiz. Quería aclarar ese punto porque hay algunas veces que mis dos neuronas no se encuentran en este cerebro mío y les cuesta reaccionar. Pero vamos, eso ya lo sabéis vosotros.
Bueno, pues como es natural en mí, me he equivocado al coger la carretera, ¿eh? Tenía que haber seguido por la carretera general y no haberme desviado a Olvera. Porque claro, me desvío sobre la izquierda y ahora tengo que volver a La Habana. Es igual, mira qué carretera más bonita, ¿eh? Magnífica, ¿eh? Pues todos están recogiendo aceitunas. Bueno, pues como os dije antes, hay que aprender a pronunciar mejor, perico. Bueno, como os dije antes, no puedo tardar mucho en volver porque además es que hay que montar esto. ¿Sabéis a la hora a la que terminé el domingo pasado desde las 3:30 de la tarde? A las 11:30, porque claro, es que esto genera, como insisto, unos ficheros para que salga la calidad a la que estáis viendo, sin pixelación en historia. Hay que mandárselo a YouTube a una calidad que 15 o 20 minutos te pilla giga y medio, 2 gigas, y eso tarda tela en subir. Bueno, que no me enrollo, estoy echando a andar. No me quiero volver muy tarde porque no quiero terminar de publicar el vídeo el lunes, porque a lo largo de la semana tengo que estar haciendo otras historias, como por ejemplo, ayer empecé montando la web de recorridos virtuales 360.es, y ya tengo decidido la empresa con la que voy a contratar la cámara, X3. Es la que voy a pedir porque, en fin, es la última referencia. Comprar la X2, que además he visto la terminación de las fotos de cada una. Cuando hay poca luz, la X2 mete un ruido tremendo que luego, sí, vale, hay que quitarlo, se quita y casi no te entera, vale, bien. Pero es trabajo además que tiene que ir haciendo uno, con lo que yo no puedo perder tiempo y necesito que la calidad final, sin retocar de cámara prácticamente, es la que vaya a hacer. Bueno, pues va todo para adelante. Ahora estoy montando la página web, la cámara la voy a pedir en cuanto la tenga contrato el servidor y me pongo a hacer recorridos virtuales, recorridos 360 como un loco, porque bueno, vamos a probar por aquí, luego ya veréis cuando me la traiga aquí los vídeos que se hacen con las cámaras 360. Estos son alucinantes, porque puedes rotar en la edición, puedes rotar y no te hace falta poner una cámara detrás ni de adelante, en fin, es una pasada. Le queda todavía por mejorar ciertas cosas que ya iréis viendo, pero va muy bien. Y espero que este negociete pues vaya funcionando, el de recorridos 360, para cubrir esa franja de por la tarde que en Comercial Llenas no me da y aquí el tío no se puede dormir. Aquí hay que sacar pasta de donde sea y como sea. Bueno, no solo me he equivocado al venir para acá. ¡Oh, qué maravilla! Sino que me he equivocado al entrar en el pueblo. Hoy en dirección a Torralágime. Yo quiero pasarme por Setenir y cruzar Setenir de las Bodegas. Entra al centro del pueblo, Setenir, correcto. Esto es por aquí. Es que quiero atravesar el pueblo por una calle que pasa por debajo de una peña, de un peñasco tremendo. Y lo han horadado y creo. Y hay una especie de túnel y pasa y ves las casas perfectamente, pinceladas en la piedra. Bueno, pinceladas, cavadas en la piedra. Es acojonante. Yo creo que es el único de toda la provincia de Cádiz donde, mira, donde se,
Pues nada, cortado. Bueno, pues desgraciadamente no se puede coger moto por ahí porque lo han cortado. Han cortado todos los accesos, me supongo que para residentes, digo yo, porque no lo sé. Pero lo cierto es que no podemos ir y cruzar por esa calle en moto. Andando está claro que se podrá. Amigos, por problemas técnicos tanto de las cámaras como de mi cerebro, hoy se acabó el viaje. Me voy a mi casa, que me voy a tomar dos cervezas que me van a echar para atrás, y os pondré fotografías de Torralágime y os contaré algo. Porque es que esto es un desastre. Había obra, me he saltado la calle. Da la vuelta aquí es criminal. Y bueno, se puede dar la vuelta. Lo que pasa es que yo es que no me apetece poner más a la vuelta. Así que mira, a Jerez 101 a tomar viento la mierda. Me voy a mi casa ya. Bueno, ya estamos de vuelta. A las 2:45 prácticamente. Yo siento el desastre de hoy, que se tenil, me he equivocado, y las calles están cortadas, Torralágime no hemos visto nada porque está la entrada en obra y creo que se puede subir perfectamente, pero no me he dado cuenta y he tirado por el carril de abajo. Mira, un desastre, de verdad. Las cosas hay que programarlas, perico, y no las programas. Bueno, pues ya estamos aquí en Jerez, vamos a meter todo esto para procesarlo y sacar el vídeo posiblemente de mañana, porque hoy a lo mejor no me da tiempo a hacerlo. Y ya iremos mejorando, a ver qué hacemos con esa cámara, que todavía no la he comprado, la Instant X3, que yo creo que va a caer la próxima semana ya, porque no puedo retrasarme. Tened en cuenta que ya estoy dando de alta la página y no puedo estar durmiéndome en los laureles. Pero en fin, que lo siento, que vamos a procurar hacer mejores vídeos, porque este va a salir como una mierda. Que os deis de alta en el canal, que lo visualicéis para contar las horas, que os suscribáis y que no seáis malos.